Bienvenidos a todos, buenas tardes y gracias por conectarse. Sé que el día lunes es un día difícil para terminar las actividades, pero bueno, vamos a iniciar estas jornadas que las organizamos, jornadas post-COVID, en realidad por complicaciones. Vamos a hablar de diversos temas que son inquietudes que nos estamos manifestando hoy. Porque estamos viendo muchas complicaciones asociadas a una patología que es nueva y que estamos aprendiendo día a día. Estas jornadas van a ser en todo el mes de noviembre, los días lunes y martes, al mismo horario, y con el mismo enlace que nos estamos conectando hoy, nos vamos a poder conectar a todas las charlas. Y la realidad es que las temáticas inicialmente fueron las complicaciones y los que estamos viendo más frecuente, entonces la idea era invitar a referentes en cada una de estas áreas para que nos expusieran los comentarios y lo nuevo, y hay muchas cosas que hay por definir, así que la idea es hacer una charla que sea lo más adecuada, pero al final va a haber muchas cosas que las vamos a poder discutir, así que, o por lo menos poder plantear algunas propuestas, porque hay muchas cosas que todavía no hay guías ni hay revisiones, así que al final las preguntas vamos a tratar de contestarlas con el referente y entre todos a ver si podemos sacar alguna conclusión. En el día de hoy la charla va a estar a cargo del doctor José Luis Fedele, que es el jefe de hematología del grupo Gamma, y hoy la charla va a ser focalizada en complicaciones hematológicas relacionadas con el COVID, que es esta nueva patología. Así que, para no robar más tiempo, vamos a iniciar. José Luis, gracias por tu tiempo, así que vamos a empezar. Bárbaro. Bueno, calculo que se escucha bien, estuvimos haciendo prueba de sonido, por ahí los que están visibles con un gesto. Hola a todos, espero que estén bien, es bueno ver caras conocidas del otro lado, así que voy a compartir la pantalla. Ahí. ¿Ven todos? ¿Sí? Yo perdí la visión. Hay que ampliar. Está perfecto. ¿Vamos? Bien. Bueno, la idea un poco hoy es hablar de, puse el tema de hallazgos y complicaciones hematológicas en infección por COVID. La infección por COVID, como todos sabemos, esperen que... Ahí estamos. Tiene un pequeño delay el pase, pero bueno. La infección por COVID, como todos sabemos, es la enfermedad COVID, es enfermedad coronavirus disease 2019, enfermedad viral respiratoria, al menos de inicio, pero con potencialidad para comprometer muchos otros órganos y sistemas, causada por el SARS-CoV-2. ¿Sí? Al día de ayer, por lo menos, que fue lo último que revisé, en el mundo había reportado 50 millones de infectados y habían muerto 1.25 millones de personas por esta enfermedad y por esta pandemia. ¿Sí? Los objetivos de la presentación, bueno, son un poco describir algunos aspectos hematológicos de la infección por el SARS-CoV-2, siempre enfocando, desarrollando aquellos que tienen mayor impacto clínico y repasar un poquito el estado actual de los recursos terapéuticos en estas áreas. No tengo conflicto de interés en este tema. Y bueno, el COVID-19... ya hoy se sabe que no es solo una enfermedad pulmonar, si bien obviamente el órgano más afectado o el primer órgano afectado suele ser el pulmón, provocando síndrome de estrés respiratorio agudo, insuficiencia respiratoria, incluso en los casos llevando al shock séptico, la verdad es que puede afectar, como decíamos recién, múltiples órganos y sistemas, prácticamente pasando, haciendo un repaso por todas las áreas de la medicina interna. Hay desde complicaciones cardiovasculares, bien reconocidas, síndrome coronario agudo, obstrucción arterial periférica, insuficiencia renal aguda, complicaciones gastrointestinales,
dentro del área que compete hoy, tromboembolismo venoso, anemias hemolíticas inmunes, trombocitopenias inmunes, síndrome antifosfolípidos, lo que se conoce como el síndrome de liberación de citoquinas, hasta un poco más misceláneas como complicaciones obstétricas, pancreatitis agudas, rabdomiólisis, miastenia gravis, y uno puede seguir enumerando patologías que se han descrito a la fecha y de hecho papers hay escritos de a montones. Desde el punto de vista, un poco para meternos en el tema, digamos, desde la fisiopatología, se sabe bien hoy que el virus ingresa y se une a través de una de sus proteínas, la proteína S o Spike, se une al receptor de la convertasa, de angiotensina, presente en el, sobre todo en las células del pulmón, pero también está, este receptor está presente en otros órganos, como por ejemplo el riñón, como por ejemplo el sistema cardiovascular, como por ejemplo el intestino, y por eso también son órganos habitualmente afectados por esta patología. Y hay reconocido cuatro grandes grupos, digamos, de lo que se llaman círculos viciosos, también lo llaman algunos los cuatro jinetes del apocalipsis, porque tenemos desde un inicio, ¿sí?, un círculo vicioso viral en el cual ingresa el virus y ahí el virus tiene la capacidad de evadir una de las primeras respuestas de defensa del huésped, evadir la respuesta al interferón, con lo cual favorece la replicación viral libre. Eso va a generar, bueno, la producción de PAMs y DAMs, que son proteínas que liberan sobre todo los monocitos activados. A partir de su unión con el receptor de la convertasa, de la renina angiotensina, se produce un aumento al bloquear la acción de este receptor y bloquear la conversión de la angiotensina 2 en 1,7. El aumento de la angiotensina 2 se sabe que tiene efectos proinflamatorios y apoptóticos y vasoconstrictores, y ahí se empieza a generar todo lo que se conoce como la respuesta inflamatoria, ¿no?, con aumento de citoquinas, disminución de la producción de óxido nítrico y prostaglandina G2, que son vasodilatadores y que son reguladores del mecanismo inmunológico, con daño vascular, con disfunción plaquetaria. Tenemos todo eso, en realidad acá está separado, pero obviamente se produce todo junto, el círculo vicioso hiperinflamatorio, en el cual, a partir de todos estos primeros estímulos, ocurre la llegada de polimorfos nucleares y monocitos que se activan en el lugar, produciendo más citoquinas, más quemoquinas. Hay una disfunción de los linfocitos T, eso después lo vamos a ver, que es uno de los principales mecanismos de producción de linfopenia. Eso también contribuye a la disregulación del sistema inmune. Y unido a todo eso, lo que es el círculo vicioso de hipercoagulabilidad, con disfunción de la célula endotelial, con mitosis, con exposición o sobreexpresión de factor tisular, disfunción plaquetaria, activación de coagulación y generación de trombina. Todo este mecanismo, todos estos mecanismos en realidad que se dan conjuntamente, es lo que va a dar lugar a los diferentes cuadros clínicos, desde el síndrome de estrés respiratorio, etcétera, bueno, trombosis, como vamos a ver más adelante, y como les decía antes, algunos autores llaman a estos cuatro procesos, que están un poco separados desde el punto de vista del entendimiento de lo académico, pero los apocalipsis. Ya metiéndonos en el tema específico, las alteraciones hematológicas asociadas a COVID, hice una, un poco arbitrariamente, un poco una división, lo que serían las alteraciones del sistema hemopoyético, me voy a referir brevemente a la producción de la linfopenia y a su impacto en relación a la enfermedad. Anemias, voy a mencionar rápidamente anemias, trombocitopenia inmune, secundaria COVID, para después desarrollar un poco más ampliamente lo que es la coagulopatía asociada al COVID, que es uno de los aspectos más importantes de todo el proceso patológico en sí, ¿sí? Desde el punto de vista de la linfopenia, aparece generalmente entre los días 7 y 14 del inicio de los síntomas,
y coincide con el incremento brusco de la respuesta inflamatoria, lo que se conoce como tormenta de citoquinas. Hay varios factores que han sido implicados en el mecanismo de la linfopenia, como por ejemplo, el primero es que los linfocitos expresan también en su superficie el receptor de la convertasa, de la proteína que convierte renina angiotensina, lo cual puede producir una lisis viral directa de los linfocitos. Muchas de las citoquinas, linfoquinas liberadas en ese proceso, interleuquina 6, 2, 7, el factor estimulante de colonias, el factor de necrosis tumoral alfa y otros, promueven la apoptosis de linfocitos. También todas estas citoquinas están asociadas a atrofia de los órganos linfáticos, eso más bien cuando están crónicamente aumentadas. En este caso no sería la situación porque es algo agudo, pero sí lo que está claro es que afectan tanto la proliferación como el recambio linfocitario, y eso también juega en contra de lo que es un desarrollo ordenado de la respuesta inmunológica. Los estudios con citometría de flujo en estos pacientes no revelaron una inversión o una alteración muy importante en la relación CD4-CD8, pero hay una teoría que explica que la hiperactivación de los linfocitos T helper y regulatorios llevaría primero a una estimulación exagerada, pero después rápidamente a un agotamiento de los linfocitos T citotóxicos CD8 positivos, que sabemos que son citotóxicos directos para muchas partículas, para muchos virus y bacterias, pero que además son muy importantes en también la regulación del sistema inmune. La linfopenia ya desde los primeros reportes que se hicieron en China, ya en los primeros meses de enero y febrero, se documentó en el 83% de los pacientes que se internaban, que se admitían a los hospitales. Fíjense que con variable producción, por ejemplo, de plaquetopenia o de leucopenia, es mucho más modesto en ese sentido. La linfopenia es un marcador que está muy fuertemente asociado a la infección por COVID. Y que después se vio que estas alteraciones, o sea, la presencia de linfopenia, eran más prominentes en los pacientes más graves que en los no tan graves, ¿sí? Con lo cual se empezaron a hacer las primeras estimaciones y vieron que había realmente un riesgo incrementado de progresión a síndrome de estrés respiratorio cuando había neutrofilia y linfopenia, y también se asoció la neutrofilia, generalmente también con linfopenia, con el riesgo de muerte. Si bien esto no fue significativamente estadístico, pero claramente en muchos reportes muestran esta tendencia, ¿sí? Esos fueron los primeros reportes en China. Después ya en Estados Unidos también se demostró esta tendencia con la enfermedad más grave y evolución fatal en aquellos que tenían la linfopenia más marcada, y a tal punto que uno de los tantos autores que estudiaron el tema, en este caso un autor chino, propusieron como una especie de, o lo propusieron como un marcador pronóstico, con un conteo dinámico de linfocitos que podría llegar a ser predictivo del outcome del paciente. Por ejemplo, los pacientes con menos del 20% de linfocitos al día 10-12 de evolución y con menos del 5% al día 17-19 tenían peor pronóstico que aquellos que tenían recuentos de linfocitos conservados, ¿sí? También la linfopenia y la neutrofilia estaban asociadas a mayor incuria endocárdica. Hay reportes de que la linfopenia y la neutrofilia, junto con, por ejemplo, marcadores de lesión miocárdica como troponina T, tenían un peor pronóstico, y en este caso relacionado a la parte cardiológica. La trombocitopenia, si bien se sabe y está descrito que es mucho más modesta en los pacientes, en cuanto a la presentación y en cuanto al número, también en general son trombocitopenias no tan severas, en general rondan entre los 50 y los 100, y las 100.000 por milímetro cúbico, pero cuando la trombocitopenia se presenta en forma más marcada, también tiene una asociación con peor evolución. Con respecto a las anemias, hay claramente una mayor prevalencia de anemias en este grupo de pacientes por el proceso inflamatorio. Muchos de estos pacientes, sobre todo obviamente los que son admitidos al hospital y a unidades de cuidados intensivos, muchas veces tienen estadías muy prolongadas, y se vio que la anemia estaba asociada obviamente con esa mayor estadía, ¿sí? Y en general tienen estos pacientes un déficit funcional de hierro,
es lo que se conoce como la anemia de la inflamación, relacionado con el mecanismo de la epsidina, y se suele ver en justamente los pacientes con internaciones prolongadas. Muchos de estos pacientes también hacen compromiso renal, con deterioro de la síntesis de eritropoyetina, o sea que en general la anemia suele ser multifactorial en estos pacientes. Recordar siempre que la ferritina, que es un elemento muy común en el consultorio para valorar las anemias, en este caso no nos sirve, pues son pacientes que vienen con ferritina elevada y de hecho es un marcador también pronóstico junto con, lo vamos a ver después, el número D y otros más. Así que obviamente no lo podemos tener en cuenta para el diagnóstico de la anemia. Lo que sí se evaluó que una mayor tasa de ferritina transferrina, lo cual estaría indicando mayor estado inflamatorio, o sea, con niveles de ferritina más altos, se correlaciona con peor evolución. También se han descrito la presencia de anemias hemolíticas en los pacientes COVID. Las anemias hemolíticas, tenemos las anemias hemolíticas inmunes clásicas por anticuerpos calientes. En general, todos los reportes que hay son reportes de casos, son relativamente pocos casos los que hay publicados, y en general, como es bastante lógico de prever, los cuadros están asociados a la tormenta de citoquinas, o sea que generalmente aparecen también después del día 7-8 en la evolución de la enfermedad, o desde que aparecen los síntomas. En varios de estos pacientes reportados había patologías de base que podían también de alguna manera predisponer a esto, como leucemia linfática crónica o hemopatía monoclonal. La mayoría de estos pacientes fueron tratados con corticoides, con transfusiones de acuerdo a demanda, y en general tuvieron una mala evolución. Un comentario solamente de algunos reportes sobre anemias hemolíticas por anticuerpos fríos, con la presencia de crioglutinina, también se vio en estos pacientes. También son pocos casos, son reportes de casos, y el comentario es simplemente para la dificultad que tenemos o que se encuentra la gente de hemoterapia en estos casos para encontrar sangre compatible. ¿Sí? Con respecto a la PTI, la púrpura trombocitopénica inmune ha emergido como una complicación más entre tantas de la infección por el SARS-CoV-2. Esencial un adecuado proceso diagnóstico. Esto yo creo que es lo más importante en este punto. La trombocitopenia es frecuente en la presentación habitual de los pacientes moderada o severamente enfermos con COVID. Las causas de trombocitopenia son múltiples, incluso si el paciente después se complica con una infección y desarrolla una coagulopatía asociada a sepsis o una CID, también va a haber trombocitopenia. O sea que hay muchas causas por las cuales el paciente puede tener trombocitopenia. Por lo tanto, diagnosticar una PTI a veces suele ser un problema. ¿Sí? Desde el punto de vista de los mecanismos fisiopatológicos propuestos, obviamente la disregulación inmune es el más importante, un mecanismo ya conocido entre disregulación CD4 CD8 en la fisiopatología de la PTI, la mímica molecular o la expresión de antígenos críticos. Como comentario, la mayoría de los casos se dieron en adultos mayores con enfermedad moderada severa. Un buen número de estos casos aparecieron posterior al alta, más de 3 semanas incluso del inicio de los síntomas de COVID, lo cual desde el punto de vista práctico puede, si se quiere, favorecernos un poco el diagnóstico, porque en el paciente moderado severamente enfermo internado seguramente tenemos otros muchos diagnósticos diferenciales. ¿Sí? Los sangrados severos o fatales son excepcionales en estos pacientes y en general tienen una buena respuesta y una buena evolución a tratamientos estándar de primera línea como cursos cortos de corticoides o inmunoglobulina intravenosa. Y ahora vamos a la coagulopatía asociada por COVID, que es lo que un poco voy a desarrollar más extensamente. ¿Sí? La coagulopatía asociada al COVID es un estado hipercoagulable. Históricamente uno define coagulopatía como la patología hemorragil para contendencia de sangrado. Sin embargo, en estos casos, la coagulopatía asociada a COVID es claramente un estado hipercoagulable. Y por numerosos mecanismos, algunos los vimos al principio de la presentación,
pero claramente hay una infección, la infección directa o la afección del endotelio de varios órganos por el virus genera ese cambio en el endotelio que normalmente tiene una actividad o un estado antitrombótico en protrombótico. Esa inflamación difusa que se conoce hoy como endotelitis, que incluso provoca daño y apoptosis de la célula endotelial. Hay una vasoconstricción generalizada por muchos de los mecanismos que vimos antes, disminución de óxido nítrico, aumento de angiotensina 2, etc. Esto provoca todo, en general, un cambio de esa propiedad anticoagulante a procoagulante con activación plaquetaria, con activación del sistema de coagulación por exposición del factor tisular y otras vías. El factor tisular está expresado en todas las células, menos en las que están en contacto con la sangre. Por lo tanto, el daño, la apoptosis del endotelio y la exposición del subendotelio expone el factor tisular y activa coagulación. Pero además, aunque no haya daño de apoptosis, la activación del endotelio, la activación de monocitos y de neutrófilos también expone su superficie factor tisular y activa la coagulación. La activación del sistema de coagulación por el factor 12, el aumento del PAI-1, la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que en algunas series fue realmente importante, y la activación del complemento. Son dos mecanismos que generan ese estado hipercoagulable. A modo gráfico, tratando de explicar un poco todo esto, fíjense que, bueno, desde la entrada del virus en el alvéolo al monocito 2, esto es muy esquemático, lógicamente, eso produce activación, liberación de exceso de angiotensina 2 al no funcionar la convertasa, activa monocitos, neutrófilos, todo esto generan citoquinas, interleuquinas, quemoquinas, eso provoca activación y disrupción del endotelio, y si ampliamos aquí, eso sería una plaqueta activada, unida y con la activación del mecanismo de coagulación. De una manera un poco más o mejor graficada, fíjense que tenemos lo que sería el alvéolo normal con el monocito tipo 2 y los tipo 1, con algún que otro macrófago alveolar y el capilar en forma normal con el espacio intersticial. Fíjense los cambios que se producen desde el punto de vista proinflamatorio, activación de neutrófilos y ingreso de neutrófilos y monocitos activados dentro del espacio alveolar con liberación aparte, con producción de edema, con destrucción de las células tipo 1, lo cual provoca una exposición del subendotelio con activación incluso de la coagulación intraalveolar, ¿sí? Con toda la serie de liberación de citoquinas, presencia incluso de glóbulos rojos intraalveolares e incluso esto que tiene alguna digamos, importancia a posteriores porque la formación de membranas hialinas es lo que va a llevar después a una consecuencia a futuro, eso lo van a explicar después mejor el doctor Arce seguramente, ¿sí? Y esto un poco son unas fotos que demuestran lo que vimos, hay una neumopatía, estos son fotos de necropsias, hay una neumopatía linfocitaria, intersticial y perivascular, pero fíjense cómo se altera la arquitectura, estos son fotografías de microscopía electrónica, lo que es la arquitectura normal y lo que es la arquitectura post-COVID, y claramente acá se ve la presencia de la endotelitis con disrupción del endotelio, con presencia de eritrocitos dentro del espacio alveolar y microtrombosis. De vuelta, un poco el mecanismo a partir del ingreso del virus, la excesiva respuesta inmune que genera estado de hipercoagulabilidad, endoteliopatía y todo esto que se va retroalimentando uno con el otro, con aumento de multímeros de alto peso molecular, el factor de von Willebrand, también como actividad procoagulante, aumento del fibrinógeno del factor 8 con aumento de la trombina. Y todos estos mecanismos están potenciados por un mecanismo que se va generando en paralelo y que es la hipoxia. La hipoxia, independientemente de todo esto, cuando está presente, también es un generador de hipercoagulabilidad y de endoteliopatía. Por lo tanto, es un sistema que se va retroalimentando solo
y en última instancia ya un poco el virus es la llave que lo produce, pero pasados los días, todo esto es el mecanismo patogénico importante cuando incluso el virus ya dejó de ser o de estar presente en el organismo, ¿sí? Bueno, por todo lo que vimos, el COVID o en la enfermedad COVID se activa el mecanismo de coagulación y se favorece la trombosis. De hecho, se considera, o es considerado por muchos autores, como un estado de trombofilia adquirido. Y las trombosis ocurren en distintos territorios. Como vimos recién, a nivel intra y extravascular pulmonar, a nivel de miembros inferiores, con posibilidad de embolización a pulmón, en territorio arterial, cerebro, miocardio, arteriopatía periférica, bien demostrado. A nivel microvascular, en diferentes órganos, riñón, hígado, en general no es una patología que pueda considerarse una microangiopatía trombótica, porque es raro encontrar los esquistocitos y demás, pero por ahí en algunos casos puede estar asociado. La CID, o un estado previo que sería la coagulopatía asociada a sepsis, que al principio se consideraba que era el factor fundamental. En realidad, probablemente los primeros reportes que se hicieron sobre esto fue porque pacientes con COVID severamente afectados y complicados con sobreinfección bacteriana desarrollaban cuadros de coagulopatía asociada a sepsis o CID. Y en realidad, como vimos recién en algunos marcadores, y como después les voy a mostrar, la coagulopatía del COVID no es una CID, claramente, ¿sí? En pediatría se están empezando a reportar, si bien es menos frecuente la afectación en niños, pero se están empezando a reportar síndromes inflamatorios multiorgánicos, símil Kawasaki, para el doctor Palagonia, que lo vi que estaba allí en el auditorio. Por lo tanto, la coagulopatía del SARS-CoV-2 es el resultado multifactorial de un huésped que está genética y ambientalmente susceptible. Es el resultado de una exposición a una respuesta inflamatoria excesiva y dañina, con falta de agentes antivirales que interrumpan todo este proceso en una etapa inicial. Por eso les decía, el virus es como el gatillo, pero después la respuesta inflamatoria se autoalimenta, se retroalimenta sola, y es lo más dañino para el huésped, ¿sí? Y produce sintomatología predominantemente pulmonar por esa coagulopatía intra y extravascular que vimos, pero que potencialmente puede ser multiorgánica, arterial y venosa, y o venosa. Por tromboelastografía también algunos trabajos demostraron o confirmaron este estado hipercoagulable. Esto es un método muy útil y muy rápido para evaluar estados procoagulables o hipocoagulables, y aquí se demostró claramente que hay un acortamiento en la generación de trombina y del coágulo y un aumento de la elasticidad del coágulo, lo que habla realmente de que hay un mecanismo procoagulante claramente predominante sobre el anticoagulante fisiológico. Y esto es un poco lo que veíamos recién, o lo que les decía recién. Esto no es CID, porque en diferentes reportes se ha demostrado, con marcadores biológicos ya que se fueron haciendo, en las diferencias que se van viendo en los distintos marcadores en relación a demostrar esa hipercoagulabilidad. Por ejemplo, hay un aumento del von Willebrand antigénico, del factor de von Willebrand antigénico, un aumento del factor 8, un aumento de la actividad del von Willebrand antigénico, los dímero D, que ya todos lo conocen, pero que claramente están aumentados, los complejos trombina-antitrombina, ¿sí? Son todos marcadores de activación de la coagulación. Y, por ejemplo, el hecho de tener un factor 8 elevado y un fibrinógeno elevado, eso claramente habla de que no es CID, no es patología por consumo. Con respecto al dímero D, es desde muy temprana en los reportes que se hicieron de esto, es uno de los marcadores tal vez en el cual más se ha reparado, porque se ha visto que aumenta en forma considerable y que tiene un valor pronóstico en los pacientes, ¿sí? Sabemos que los dímero D en general, digamos, si son negativos, el paciente en general, no COVID, si son negativos, alejan, excluyen muchas veces el diagnóstico de tromboembolismo venoso.
Si son positivos, no confirman, porque números de alto puede haber en un montón de otras instancias patológicas y fisiológicas. Por ejemplo, bueno, la CID, en el cáncer, en los postoperatorios, en el embarazo, en la insuficiencia renal hepática, aún en la edad avanzada pueden estar aumentados, ¿sí? Y en muchos casos ayudan a definir, por ejemplo, la utilización de profilaxis prolongada, como lo es a través del score improvditivo. Pero en pacientes COVID, ya después de muchos reportes, hay numerosos reportes escritos al respecto, donde el nivel de dedímero se correlacionaba con el pronóstico vital. Y los valores superiores al normal, en general es más de 500 nanogramos o de 0,5, depende de la técnica que se utilice, estaba presente en el 60% de pacientes con enfermedad severa versus el 43% en aquellos que tenían enfermedad no severa. Y estamos hablando de pacientes admitidos al hospital, no de los pacientes ambulatorios, ¿sí? Y valores superiores a 6 veces del normal, realmente en algunos casos se ven valores muy altos, valores 6 veces superiores al normal, sin tratamiento con heparina, tenían un 52% de mortalidad. Este grupo, esto fue un reporte, esto creo que es del mes de junio más o menos, que se ve en Journal Thrombosis y Hemostasis, y con heparina, aún con esos valores tan altos, la mortalidad bajaba al 33%. Y acá ya nos vamos metiendo en uno de los aspectos interesantes que tiene todo esto y que es cómo manejamos esta situación de la coagulopatía. De hecho, la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, hace ya algún tiempo, en mayo de este año, dio una guía interina, porque claramente esto va cambiando día por día, una guía de un algoritmo guiado por los biomarcadores. Fíjense que considera el dímero D, el tiempo de protrombina, el conteo de plaquetas y el fibrinógenos. Y fíjense que cuando tenemos un dímero D marcadamente elevado, con un tiempo de protrombina elevado, también que en muchos casos eso fue considerado como un marcador pronóstico, y si tenemos plaquetopenias y fibrinógeno bajo, obviamente hay que admitirlo al hospital, a ese paciente, y hacerle un seguimiento diario. Si no tenemos un dímero D marcadamente elevado, generalmente suele estar elevado en casi todos los pacientes que se admiten, pero si después tenemos el resto de los parámetros normales, como tiempo de protrombina, conteo de plaqueta y fibrinógeno, podemos admitir al paciente, hacerle un monitoreo, o podemos directamente mandarlo a la casa y hacerle un seguimiento ambulatorio. Pero esto es simplemente para mostrarles cómo las sociedades, digamos, internacionales le han dado importancia a los biomarcadores y sobre todo al dímero D. Fíjense, esto también es una publicación que salió en Lancet allá por abril, que parece mentira, pero abril parecería que está muy lejos en todo esto. Y fíjense cómo diferentes marcadores tienen diferente evolución en pacientes vivos y aquellos que no sobrevivieron. Y fíjense que una de las curvas más importantes se da en el dímero D. Fíjense, en los sobrevivientes, los pacientes que no tuvieron complicaciones, la curva del dímero D prácticamente se mantiene plana. Y fíjense cómo a medida que pasan los días, aumenta considerablemente en los pacientes que después tuvieron un peor pronóstico o que fallecieron por el problema. Lo que veíamos al principio, la linfopenia, miren cómo se separa acá al revés, los pacientes que tuvieron mejor pronóstico, que sobrevivieron, como las curvas de linfocitos, si bien tuvieron un impacto inicial, después se normalizan, y cómo fueron cayendo, o se mantienen bajas en los no sobrevivientes. Y así tenemos varios, como la ferritina, que también los niveles elevados de ferritina estuvieron presentes en aquellos pacientes que no sobrevivieron. Esto, aclaremos que son observaciones retrospectivas, ¿no? Los niveles de interleuquina 6 también tienen una curva bastante parecida a la del dímero D, y de hecho en muchas descripciones lo mencionan como uno de los marcadores pronósticos más importantes. En el caso de los marcadores cardiológicos, los niveles de troponina, que se despegan hacia el final en los pacientes ya graves o que tienen muchas complicaciones, la diferencia de esto es que viene subiendo lentamente desde los primeros días, del día 7, fíjense, en adelante.
Para mencionar, el dímero de alto, los dímeros de alto tienen un odds ratio de mortalidad de 18. ¿Sí? Tan es así la importancia que le han dado, que por ejemplo, recomendaciones que sacó el Hospital General de Massachusetts es que a todo paciente que acuda al hospital por COVID se le debe realizar en la guardia, sin necesidad que el paciente esté ingresado, las pruebas siguientes, que son el dímero D, tiempo de protrombina, PPT, fibrinógeno y hemograma con recuento diferencial de blancos. Los pacientes que presenten en ese momento marcada elevación del dímero D, que ellos pusieron arbitrariamente un valor mayor a 2.4, se debería considerar el ingreso hospitalario aún en ausencia de otros síntomas. Fíjense la importancia que le dan al dímero de alto, que sin ningún otro síntoma, con un paciente que a lo mejor esté perfecto desde el punto de vista clínico, con COVID positivo y con un dímero de alto, ellos sugieren fuertemente internar a esos pacientes, ¿sí? Y después en los pacientes ingresados, realizarles las pruebas cada 2 días. Esas son recomendaciones del Massachusetts General Hospital. Vamos un poco a la incidencia de tromboembolismo venoso en COVID, porque hasta ahora vimos claramente que hay, digamos, todo el mecanismo de producción, vimos un poco cuáles son los marcadores y ahora vemos la incidencia. Y la verdad es que la incidencia, hay varios trabajos que las diferencias son notables, ¿sí? Tiene que ver seguramente con diferentes métodos diagnósticos para evaluar, diferentes severidades de la enfermedad, diferentes tipos de profilaxis, diferentes umbrales para testear. No olvidemos que la mayoría de estos reportes de incidencia están hechos en pacientes en unidades de cuidados críticos. Son pacientes que muchas veces no se puede hacer una evaluación diagnóstica como uno quisiera. De hecho, la mayoría no se les puede hacer, por ejemplo, una tomografía o una angiotomografía para ver si tienen un tromboembolismo de pulmón. O son pacientes que están muy críticos o que están pronados, o incluso para evitar el traslado a áreas donde pueden, digamos, contagiar a personal de salud y a otras personas. Muchas veces esa limitación es muy importante. Entonces, eso también ha hecho un poco lo diferente. Muchos reportes usan profilaxis de rutina y en otros no. Entonces, eso ha hecho un poco la heterogeneidad de todos estos reportes. Pero fíjense, diferentes autores, cómo han comentado una incidencia que va desde el 10%, si se que podemos, o el 6% en los que han dividido pacientes clínicos y pacientes en cuidados intensivos, hasta un 45% en pacientes. Esto fue publicado por Middelburg, una doctora de Holanda, en pacientes que universalmente les hacían profilaxis con heparina. Pero fíjense que en la mayoría de los todos tienen una incidencia muy importante, y sobre todo porque la mayoría de todos estos reportes tenían heparina profiláctica. Este es el estudio que les mencionaba recién, el de Middeldorf, ¿sí? Y fíjense cómo sobre 198 pacientes admitidos, ellos dividieron entre pacientes clínicos y pacientes en cuidados intensivos, un 40% requirieron cuidados intensivos, a todos le habían indicado profilaxis, y evaluaron la incidencia acumulativa a los 7, a los 14 y a los 21 días de tromboembolismo venoso sintomático y detectado por screening. Hicieron una división, ¿sí? Y fíjense que fue del 16% al día 7, del 33% al día 14 y del 42% al día 1. Fue realmente esto una incidencia muy alta, teniendo en cuenta que son pacientes que están recibiendo tratamiento profiláctico con heparina, ¿sí? Y el tromboembolismo estuvo asociado con muerte con un hazard ratio de 2.4. La tasa activa de tromboembolismo venoso fue claramente mayor en pacientes en UTI que en no UTI, obviamente por la severidad de la enfermedad. Esto es una serie americana, otra serie publicada en Blood, esto creo que es de la Universidad de Yale, donde reportaron 400 pacientes, de los cuales 144% habían requerido unidad de cuidados intensivos. Todos habían recibido, tanto en UTI como en UTI, habían recibido tratamiento profiláctico con heparina de bajo peso en dosis estándar, y tuvieron
un tromboembolismo venoso confirmado de una tasa del 4.8%, todos los pacientes, incluyendo los que estaban en sala de clínica, y los de UTI un 7.6, ¿sí? Y un TEP global, esto es, obviamente, los confirmados y los sospechados, y no, o sin método de screening, digamos, una tasa global del 9.5 para todo el paciente en general y del 18% la incidencia de tromboembolismo venoso global entre los pacientes de terapia intensiva. Con un sangrado que tampoco no era nada despreciable, la incidencia del sangrado de los pacientes en UTI del 5.6 y en general fue del 2.3. En un análisis multivariado de esta serie, las elevaciones del dímero D de la proteína C reactiva de la eritro de la procalcitonina y del tiempo de protrombina y del PDT al ingreso fueron predictores de mortalidad. Esto es una revisión, un metaanálisis que se hicieron también para evaluar la prevalencia de tromboembolismo venoso en pacientes con COVID. Y se hizo un subanálisis de la presencia del dímero D elevado en estos pacientes y en general vieron que en pacientes no UTI, pacientes en sala de clínica, las trombosis sintomáticas fueron del 5% y aquellas que se buscaron a través del método de screening llegó al 21%. La mayoría de todos estos trabajos, que obviamente no se ven, puse nomás para que se vea la curva, la mayoría de todos estos trabajos le aplicaban tromboprofilaxis, generalmente con heparina de bajo peso molecular, a todos los pacientes, ¿sí? En UTI, fíjense cómo se eleva notablemente la incidencia, a un 19% de trombosis sintomáticas y un 45% de trombosis cuando son buscadas, cuando son a través del método de screening, ¿sí? Con una incidencia global de sintomática del 12%, por screening del 20% y global del 40%. Esto es una publicación muy reciente de octubre. Siguiendo un poco con esto, de nuevo, pero simplemente para mostrarles cómo en diferentes, y hay numerosos estudios hechos al respecto, si vieron lo que era recién la cantidad de estudios, que el metaanálisis que incluía 20. Esto es interesante porque, esto es de un seminar trombosis también bastante reciente, porque compara la incidencia global, ¿sí?, con la reportada por la Sociedad Americana de Hematología, y esto fue un reporte que se hizo a fines del 2018 en pacientes no COVID, donde la incidencia de trombosis venosa profunda en pacientes en unidades de cuidados críticos, generalmente severamente enfermos, era del 5% y del 1% para tromboembolismo de pulmón. Y fíjense las diferencias, 31% para tromboembolismo global, con 19% para trombosis venosa profunda y 18% para tromboembolismo pulmonar. Con todo esto, un poco de lo que veníamos viendo, más esto, creo que está bastante a la luz de que las complicaciones trombóticas en los pacientes con COVID son definitivamente altas, y que es necesario, y esto es un poco la conclusión de estos autores, buscar adecuados procedimientos de screening, que muchas veces es difícil por lo que mencionábamos antes, la complejidad de los pacientes, y por supuesto estrategias antitrombóticas urgentes para mejorar esto deben ser implementadas. ¿Cuáles son las características, digamos, diferenciales del tromboembolismo venoso en COVID versus lo que uno está acostumbrado a ver a lo largo del tiempo? Primero, difícil diagnóstico. Lo menciono de nuevo, difícil traslado del paciente al área de estudios, sobre todo para estudiar la parte pulmonar, pacientes que son muy críticos, que están conectados a numerosos aparatos, pronados y por el riesgo de contagio. La mayor frecuencia de tromboembolismo de pulmón que de TBP, esto se ve, aunque no muchas veces podemos hacer el diagnóstico, pero está documentado una mayor incidencia de tromboembolismo de pulmón que de trombosis venosa profunda, fundamentalmente segmentarios y subsegmentarios, o sea, bien periféricos. Y si uno lo asocia con el mecanismo de producción, con la fisiopatología,
es totalmente comprensible, es el mecanismo de inmunotrombosis y de microtrombosis en la vasculatura periférica, es lo que daría lugar a estos trombos de intra y extravasculares pulmonares, ¿sí? También es muy frecuente la combinación con trombosis arterial, como veíamos, accidente cerebrovascular, infarto miocárdico y obstrucciones periféricas. Son frecuentes también las trombosis de accesos venosos centrales, ya sea para hemodiálisis o vías centrales comunes, y la escasa protección con los esquemas habituales de tromboprofilaxis. Esto es lo que universalmente se ve y de lo que salta de las series que vimos recién. Pero claro, uno se debe preguntar si realmente con tantos mecanismos potencialmente productores de trombosis me alcanza con una sola droga, que es la heparina, para eliminar o para bajar ese riesgo. Y claramente no lo hace. Si bien a la heparina se le han atribuido propiedades antiinflamatorias y demás, que de hecho las tiene, claramente en esta patología la sensación es que nos estamos quedando cortos, ¿sí? Si bien la tromboprofilaxis está recomendada por las principales guías y por las principales sociedades internacionales, la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, el CCP, el Royal College, etc., asimilando situaciones médicas, o sea, no quirúrgicas. Es un poco con todas las recomendaciones que en realidad también ya salieron todas estas recomendaciones, son como algunos por ahí de principios de todo este lío, ¿no? Allá por abril o mayo. Y la evolución del conocimiento ha demostrado que con la profilaxis a veces se queda corto, ¿sí? Este es un gráfico muy lindo de una revisión que hicieron un grupo de médicos muy importantes relacionados con todo esto. Esto fue publicado en un JACC de abril. Es una revisión donde hace todo un recorrido por las diferentes situaciones clínicas relacionadas con esto. Y fíjense cómo ellos recomiendan profilaxis a partir de la infección leve del paciente, generalmente a partir de la internación. Que el paciente se agrava y va hacia una condición moderada, severa, incluso la muerte, una de las recomendaciones sería evaluar aumentar la dosis, ¿sí? Este es un trabajo, es una investigación interesante porque comparó la evolución que tenían los pacientes severamente enfermos con dosis profilácticas y con dosis terapéuticas. Esto, claro, es un estudio observacional, retrospectivo, no es prospectivo, ¿tá? Y fíjense cómo las curvas, aquí tenemos dosis profilácticas y dosis terapéuticas, las curvas prácticamente van juntas, ¿sí? Obviamente comparado con nada, ¿no? Entonces, en China, sobre todo, en los primeros reportes había muchos pacientes a los cuales no le aplicaban profilaxis, porque ellos tienen en realidad una incidencia más baja y en muchos lugares no lo usan de rutina los pacientes clínicos como lo hacemos acá. Pero fíjense que la incidencia acumulativa de mortalidad y la incidencia de necesidad de intubación prácticamente, acá la importancia es que no se despegan las curvas para dosis profilácticas y terapéuticas. Si bien hablan de que la anticoagulación está relacionada con una mejor evolución comparado contra nada, no hay hoy una escasez de trabajos clínicos, pero la gran pregunta es si tenemos que hacer dosis terapéuticas o dosis profilácticas. Ese es el gran punto de discusión ahora. Creo que nadie tiene duda, ya que hay que hacer una profilaxis, pero la pregunta ahora es cuál es la mejor profilaxis y si nos alcanza, lo cual se demostró ahí que no, con las dosis estándar, ¿sí? Y obviamente siempre que uno habla de tratamiento profiláctico, terapéutico, también hay que evaluar el riesgo de sangrado, ¿sí? Esto es un reporte de un grupo francés que también evalúa la incidencia de eventos trombóticos, pero también reportaron los eventos hemorrágicos en los pacientes críticamente enfermos, y fíjense que vieron un 21% de hemorragias en pacientes con dosis terapéuticas de heparina. Y esto porque, la Sociedad Francesa de Hematología, a diferencia del resto de las sociedades, de alguna manera autoriza
ya desde bastante tiempo atrás, autoriza a usar dosis terapéuticas de heparina en pacientes gravemente enfermos, con tímero D elevado y demás, pero sin, aún sin la confirmación de un tromboembolismo documentado. Entonces, claro, era lo que se esperaba, ¿no? Un aumento muy importante del número de hemorragias en estos pacientes. Recordemos que son pacientes críticos, que son pacientes que tienen muchos factores por los cuales pueden sangrar, todos con parámetros de respuesta inflamatoria. Mirá, yo tengo... La mitad es sin confirmación de tromboembolismo venoso, la mortalidad fue del 14% y la necesidad de endoscopías en un paciente realmente complicado y con mucho riesgo de contagio, 50% de los pacientes requirieron endoscopía, habla también claramente de que los sangrados fueron fundamentalmente a partir del tubo digestivo. Entonces, viendo un poco dosis intermedias y bioterapéuticas, ya vimos que la dosis profiláctica, las sensaciones que nos quedamos cortos. ¿Qué pasa con dosis intermedias o terapéuticas? ¿Cuáles serían los pro? Que en general son tiempos cortos de tratamiento, con lo cual el paciente realmente uno lo está exponiendo menos tiempo a una dosis terapéutica, aún sin la confirmación de un tromboembolismo venoso. Y lo que hablábamos anteriormente de la fisiopatología de la trombosis y los reportes de que con la profilaxis nos quedamos cortos. En contra, si bien el tratamiento sería razonable, hasta ahora es empírico, porque no hay trabajos randomizados, están empezando a salir algunos, el aumento del riesgo de sangrado y la no protección, aunque usemos dosis terapéuticas, contra eventos arteriales, ¿sí? Por lo tanto, todos los estudios randomizados son los que nos van a dar un poco las respuestas a todo esto, ¿sí? Estos son algunos de los trabajos que hay en marcha, fíjense que son unos cuantos. Las intervenciones generalmente es con dosis terapéuticas, heparina de bajo peso, en algunos casos heparina no fraccionada, hay quienes están empezando a probar con algunos de los anticoagulantes directos, contra el comparador, que son todas las dosis profilácticas de heparina, de distintos tipos de heparina, ¿sí? Y esto que les traigo en realidad es un trabajo que encontré con algunos artilugios que uno tiene para buscar. Fíjense que es un trabajo que tiene fecha de publicación diciembre del 2020, o sea, no está publicado todavía. Este es un trabajo chico, con pocos pacientes, es un trabajo que hizo un grupo brasilero y es uno de los primeros randomizados, si bien es un fase 2 abierto, lo cual le saca un poco de calidad, y además con bajo número, es uno de los primeros randomizados que van a salir con respecto a la comparación de dosis profiláctica versus dosis terapéutica, ¿sí? Todos eran pacientes con neumonía grave, con COVID, con requerimiento de asistencia respiratoria mecánica, y el punto que evaluaron acá ellos fue la tasa de presión arterial de oxígeno PA2 versus FIO2, el día 7 y el día 14, ¿sí? Y ellos vieron que con el grupo de heparina en dosis terapéuticas hubo un incremento del ratio PO2-FIO2, ¿sí? Y por lo tanto el grupo de heparina terapéutica se liberó antes y más exitosamente del respirador. Y estas son las curvas. Fíjense, el día 7, el día 14, cómo se empieza a despegar, ¿sí? Por lo tanto, la conclusión de este estudio es que la enoxaparina, que este grupo usó enoxaparina, en dosis terapéuticas mejoraría el intercambio gaseoso y disminuiría la necesidad de ventilación mecánica en pacientes con neumonía grave por COVID. Lo que no encontré, porque esto era una cosa, un reporte, un estudio preliminar, era la tasa de sangrados, que eso obviamente es lo que hay que analizar. Pero este es un dato realmente muy importante, fíjense, no está publicado todavía, y van a empezar a salir probablemente en los próximos meses, ahora en diciembre, enero, los primeros meses del año que viene, van a salir muchos de esos randomizados que nos van a dar una idea de cómo tenemos que manejarnos. Pero bueno, mientras tanto, la pregunta es qué hacemos con el próximo paciente que ingresa a UTI, ¿eh? Algunas recomendaciones serían, en pacientes críticos con COVID-19, la profilaxis con dosis convencionales de heparina de bajo peso parece claramente insuficiente, ya que el riesgo de tromboembolismo venoso en estos pacientes
es superior a la de las patologías médicas estudiadas anteriormente. ¿Sí? Entonces, si el riesgo de hemorragia es bajo o estándar en ese paciente, se podría considerar usar dosis intermedias y aún terapéuticas de heparina, sobre todo en aquellos pacientes que tienen bioparámetros de hiperinflamación o dímero D muy elevado. Estamos viendo nosotros que en unidad de cuidados intensivos, yo por ahí no soy el mejor para darle los datos, pero uno lo ve en la práctica diaria, que muchos de estos pacientes son jóvenes. Los pacientes jóvenes tienen menos riesgo de sangrado que el paciente adulto con más comorbilidades, y por lo tanto eso podría ser un elemento de, que se volcaría, digamos, a favor de usar dosis terapéuticas. Pero igualmente hay que tener mucho cuidado porque no hay que olvidarse del tema del sangrado y lo hemos discutido con el equipo de terapia intensiva. Algunas sugerencias hechas por dos autores muy importantes, Connors y Levy, emitidas en la revista Blood. En ambulatorios, considerar la profilaxis de acuerdo a factores de riesgo clásicos. ¿Sí? Acá no hay que tener demasiado cuidado. Si el paciente tiene algún factor adicional o conocido, con el tema del aislamiento y de la cuarentena y demás, que tiene menor movilidad, uno podría evaluarlo individualmente en ese paciente. El paciente que está internado en la sala de clínica, heparina de bajo peso molecular en dosis profilácticas a todo el mundo. En pacientes en terapia intensiva, con o sin cuadro severo, es decir, síndrome de estrés respiratoria, ahí la recomendación de estos autores es heparina en dosis intermedias. ¿Sí? Obviamente, pacientes con tromboembolismo venoso documentado, TVP-OT, heparina en dosis terapéuticas, esto no hay dudas. Y un punto que está surgiendo ahora es los pacientes que se recuperan, los pacientes en recuperación, ¿qué pasa con la profilaxis extendida? Es que le traje un reporte de los pacientes post-descarga, con respecto al riesgo de trombosis y hemorragia. ¿Sí? Hay a los 30 días en este reporte, estos también son reportes retrospectivos, sobre 160 pacientes, una incidencia de 2.5% de trombosis versus 3.7% de hemorragia. Esto es un reporte de la Universidad de Leiden, con un seguimiento a 45 días, con una media de internación, los pacientes tuvieron una media de internación de 6 días, el 30% de todos estos pacientes habían requerido estadía en unidad de cuidados intensivos, solo el 8% de los pacientes recibieron heparina de bajo peso molecular en forma extendida, el resto no recibieron nada, y sin embargo, fíjense que tuvieron una incidencia del 2.5%, una incidencia de hemorragia mayor del 0.7 y hemorragia no mayor clínicamente relevante del 2.9. Por lo tanto, las tasas se pueden considerar similares y no se puede todavía, en función de estos datos y de que faltan muchos más datos, indicar universalmente la profilaxis extendida. Lo que hemos estado hablando y muchas veces nos hemos encontrado con situaciones, y volvemos un poco a lo que decíamos antes del paciente ambulatorio. El paciente que se externa después de una internación corta, larga, de COVID, lo que sea, y que tiene factores de riesgo adicionales, o que está mucho tiempo todavía en cama porque después de una internación prolongada ha quedado con una masa muscular reducida, son pacientes que tienen poca movilidad, ese paciente probablemente se beneficie con alguna profilaxis extendida en la casa. El paciente general que ha tenido una internación, pero que está bien, que se ha recuperado y que rápidamente vuelve a su vida normal, ese paciente probablemente no tenga ningún beneficio con la profilaxis extendida. Y aquí terminamos con la presentación. Bueno, gracias José, excelente. La verdad, nos llevaste todo, hiciste toda la exposición desde el inicio hasta el final. La verdad que... particularmente, bueno, nos está pasando que estamos viendo muchas trombosis y mucho tromboembolismo pulmonar en la institución, entonces realmente uno se vuelve a replantear esto de las dosis y en qué dosis y en qué paciente, así que creo que todavía hay mucho para plantearnos, y la verdad es que particularmente lo del tema de las hemorragias uno a veces no los tiene en cuenta y
y vos sos muy cauto en poner porcentajes de que, del riesgo de hemorragia que tienen estos pacientes. Para el médico clínico o el que está tratando estos pacientes, la recomendación tuya sería algo con respecto a los del riesgo este de hemorragia, porque realmente uno piensa en qué dosis le estoy haciendo y a pesar de que estoy haciendo una dosis adecuada, estamos viendo trombosis. ¿Y cuánto tiempo se la voy a hacer, eso de los 10 días, de los 30 días? Esas son dudas que más ahora, sumando esto de que el riesgo de hemorragias, son dudas que realmente las tenemos en el día de hoy. ¿Vos tenés algo para aclarar con respecto a esto del tiempo de hacer profilaxis en los pacientes? Ya, no hay, un poco de acuerdo a lo que demostraba, no hay primero guías ni nada al respecto, ni trabajos randomizados. Lo que hay son reportes de la incidencia de uno de otro. Yo creo que acá hay que individualizar el paciente. O sea, hay que, el paciente que estuvo internado 30 días en UTI y después estuvo 10 o 12 días más en la sala general y se va a la casa, con un mes y medio de internación global, que se va muchas veces demasiado, porque ese paciente se quedó sin masa muscular y si tiene otras comorbilidades, un paciente que va a estar muy quieto seguramente en la casa, ese paciente, por ejemplo, hay que obviamente evaluar siempre el riesgo de sangrado, pero ese paciente probablemente se vaya con él. La gran pregunta también es con qué, si le damos heparina o le podemos dar alguno de los directos. Yo, personalmente, lo digo, no hay tampoco reportes con los antivitamina K, no me parece que estos sean pacientes para darles Sintrol o warfarina. Le daría heparina de bajo peso o eventualmente alguno de los anticoagulantes directos. Ahora, me parece que es muy individual la cosa, que hay que trabajarlo en el equipo función de eso definir, yo no me he hecho así pautas o normas para establecer, para darle a todos o para no darle a ninguno. Bien, bueno, los que quieran realizar consultas, abrimos los micrófonos para los que quieran participar, están abiertos, así que no he recibido ninguna consulta por chat, pero si quieren preguntar algo a José. La pregunta por José Luis. Dale. Sí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, dale. Bueno, en primer lugar, felicitarte por tu disertación, estuvo realmente muy interesante. Como bien estamos diciendo, es muy frecuente la asociación en un paciente con una neumonía grave por COVID y con una gran respuesta inflamatoria, en pacientes que ya vienen de entrada con un dímero D muy alto, ¿no sería, digamos, oportuno considerar en estos pacientes, por la alta asociación de ambas patologías, digamos, el pedido de una tomografía con protocolo, digamos, para TEP, digamos, pedirle directamente una angiotac, siempre y cuando este paciente no tenga entocamiento renal que impida hacerle el contraste? Esta era mi pregunta, digamos, dada la alta prevalencia, la alta asociación entre la neumonía en pacientes con una alta respuesta inflamatoria y el tromboembolismo de pulmón, ¿no sería, digamos, oportuno de entrada pedirle una tomografía con protocolo para TEP? Sí, sería, me parece que interesante, porque de hecho la mayoría de los pacientes que se internan le hacen una tomografía, le hacen la tomografía como parte incluso, ¿no? Por eso sería por ahí interesante a lo mejor agregarlo con protocolo de TEP. Hay un dato que surge un poco de lo que veíamos, es que la mayoría de los tromboembolismos de pulmón en estos pacientes son bien distales, son bien periféricos, y probablemente ahí pierde bastante eficacia la tomografía, la angiotac. Pero de todas maneras me parece muy interesante, incluso para hacer uno su propia serie o su propio reporte de casos, de pedirlo así. Es la única forma en realidad de documentarlo. Cuando vos lo documentás con el paciente sintomático, la
verdad es que te estás perdiendo un montón de casos. Ahí en varias de las series se veía la diferencia que había entre la incidencia de pacientes sintomáticos y la diferencia que se detectaban por mucho de screening, o sea, cuando lo vas a buscar. Por eso, me parecería, te digo que es fantástico poder implementarlo eso. Aparte para hacer nuestra propia serie también, eso sería buenísimo. Nosotros lo que hacemos, perdón. Sí. Hola. Muchas veces los pacientes llegan sin tener el diagnóstico de COVID, con síntomas compatibles, entonces se les pide la PCR y generalmente de inicio hacemos una tomografía de tórax sin contraste. No se pide dímero D de entrada por una cuestión de que al no tener la confirmación todavía de COVID no lo pedimos. Generalmente pide, una vez que tenemos la PCR ya se le hace el perfil de dímero D, ferritina, LDH, etc. Y después vamos haciendo el seguimiento. Sí hemos tenido muchos casos de pacientes que durante la evolución en sala general han aumentado bruscamente su disnea o el requerimiento de oxígeno, entonces en ese caso se les hace, independientemente del valor de dímero D, los volvemos a bajar y les hacemos la angiotac con protocolo para TEP. Por eso es que hemos diagnosticado, porque tenemos muchos pacientes con TBP o TEP en la sala. Una elevada incidencia, pero el problema a veces se plantea en el paciente de UTI, el paciente crítico, que no lo podés mover, que está pronado, que es un lío, y muchas veces, de hecho, lo que se hace es el ecodoppler, que es un método mucho más simple, y en muchos casos lo hemos encontrado. Tenemos una incidencia, nosotros estamos haciendo un reporte, estamos haciendo nuestra serie de casos, pero bueno, tenemos todavía pocos y a incrementar, pero en algún momento tenemos la idea de poder presentar nuestra incidencia. Estamos viendo muchas trombosis venosas distales, poplitea, de poplitea para abajo, digamos, que incluso se detectan porque el paciente por ahí tiene parámetros respiratorios que pueden hacer pensar en un tromboembolismo de pulmón, y como no lo podés llevar a hacer la angiotaxia, se encontrás la trombosis distal. Muchos hemos visto. El dímero D claramente es un pierde valor como diagnóstico en estos casos, y es un paciente que está respirado y demás. De hecho, tenemos uno hoy, por ejemplo, hace un rato, la terapia, y un paciente que empeoró rápidamente, un paciente joven sin patología previa, que empeoró rápidamente su condición respiratoria. El ecodoppler se lo hicieron rápidamente, fue negativo, y ahora estaban por hacerle un hipocardio para ver si había algo de repercusión, pero ese paciente estaba con dosis intermedias de heparina y estuvimos discutiendo si no anticoagular full, que es un tema, porque la gran pregunta es si después tienes una complicación de sangrado, básicamente, y no tenés documentado ni TBP, ni TEP, ni nada de eso. Hoy por hoy, todavía hay muchísima disparidad en las recomendaciones, y si bien hay lugares, como yo les decía, por ejemplo, la Asociación Francesa de Hematología recomienda anticoagularlo con dosis plena, pero también fíjense el número de sangrados que tienen. Es un tema. Creo que discutirlo en el equipo, discutirlo sobre el paciente, evaluar riesgos de sangrado, beneficios de darle dosis plena y actuar en consecuencia. Otra pregunta que quiero hacer, José Luis, en relación al control de los pacientes post-COVID, digamos, en relación a la ferritina, ¿tiene alguna connotación o alguna importancia práctica en el seguimiento pedirle, digamos, posteriormente los niveles de ferritina por sobre la eritro y la proteína C reactiva? Digamos, ¿tiene alguna importancia práctica en el seguimiento? No he leído nada al respecto, en el sentido de que sea imprescindible. Es un marcador más de la hiperinflamación, y me parece que con métodos más baratos, porque por ahí hay algunas obras sociales que cuestionan la ferritina. Me parece que con métodos más baratos uno lo puede seguir. Pero honestamente no he leído si en el post hay que hacerlo o no. Me parece que no. Por ahí importancia del dímero D que la ferritina. Bien.
Bueno, si no hay ninguna pregunta más, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta? Yo quería consultar. En pacientes que están en el domicilio, adultos mayores, y que tienen cáncer, ¿se deben anticoagular? ¿O no hay indicación? ¿Paciente con neumonía? La neumonía por COVID, digamos, COVID confirmado y sí, cáncer conocido. Y ese, sí, es un paciente, ese es un paciente de alto riesgo, porque por su enfermedad de base, por el agregado del COVID, aunque no tenga una enfermedad severa o que requiera de internación, es un paciente de alto riesgo. Estos son los pacientes que hay que evaluar en la casa, ya sea sin necesidad de internación o en la post-descarga. Estos son los pacientes que realmente hay que evaluar. Esos son los factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de definir si le doy o no profilaxis en la casa o profilaxis extendida después del alta. La presencia de cáncer, la presencia de un antecedente de trombofilia, la presencia de, bueno, la inmovilidad del paciente, en fin, todos los factores protrombóticos o de riesgo trombótico habituales en el paciente con COVID claramente tienen importancia. Debería evaluar la profilaxis en la casa. Última pregunta, José Luis. Los tiempos de anticoagulación, digamos, para aquellos pacientes con TEP o con TBP, digamos, ¿son más o menos los mismos que en otras patologías, digamos, no relacionadas con COVID? Digamos, los tiempos de coagulación. Sí, no hay nada que diga que tengas que hacerle ni menos ni más tiempo, es el tratamiento estándar. Okay. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, vamos a dar por finalizada la jornada. Les agradecemos a todos el tiempo y la verdad que el interés. Gracias, José, la verdad que muy buena tu exposición, y bueno, los invitamos a que mañana volvemos a tener una actividad relacionada con COVID, que la va del doctor Germán Arce, complicaciones en lo que es en neumonología, así que los esperamos mañana. Muchas gracias. Gracias a vos, Mariana, por la invitación, y bueno, gracias a todos.